Bueno, aquí está claramente reflejado en la concurrencia de muchos hermanos y hermanas mapuches de distintas comunidades y distintas identidades territoriales a, bueno, primeramente solidarizar y apoyar a la familia y a la comunidad del cual pertenecía el hermano Peña asesinado, Rodrigo Melina Oblicán. Hemos hoy día, una vez más, lamentar la muerte de un hermano mapuche, producto de la lucha continua e histórica que ha llevado esta zona, la zona de Malleco y las comunidades, por la restitución de sus territorios que ancestralmente les corresponden, que les fueron arrebatados de manera por la vía de la invasión militar con una guerra de exterminio. La reacción pasiva que ha tomado el gobierno desde el ministro Chadwick con la muerte del miembro de esta comunidad da cuenta de que los mapuches estamos en una situación de desprotección. No hay una debida protección. Prácticamente da cuenta que hay la doctrina de la negación con nosotros, que hay un colonialismo, que hay una opresión y que este Estado no se esfuerza para superar ni cambiar esa relación de domesticación y colonialismo que ha habido con los mapuches. Ya han habido varios asesinatos por parte de la policía chilena y eso nos parece inaceptable, que en un país que se vive, entre comillas, en democracia, que estén ocurriendo estos hechos, puesto de que aquí todos los relatores especiales que han venido desde Naciones Unidas han sugerido, han recomendado al Estado de Chile de que ajuste sus políticas internacionales con respecto al tema del el derecho internacional que tenemos nosotros como pueblo indígena. Bueno, efectivamente el sentimiento es de volver al momento de lo personal y de lo familiar, pero también la inminente necesidad de venir a acompañar a la familia, de ver también, de estar todos juntos, y un pequeño avance es ver que ha venido tanta gente. Mira, es bien en realidad paradojal, porque uno que vio la violencia en el gobierno de Bachelet, es aberrante ver ahora cómo estaba dando condolencia en este caso, simplemente porque se están peleando quién va a ganar la elección, cuando ella hizo exactamente lo mismo. O sea, cuando Matías lo mataron, lo primero que dijeron fue que entregaran el cuerpo y hicieron terrorista y que aquí, que allá, y etcétera, etcétera. Y nosotros con el tiempo tuvimos que darnos además el trabajo de esclarecer que nunca lo fue. A mí me parece que lo que dijo es, pero descarado, por decirlo menos, descarado, grotesco, es para no creerle nada, en realidad. Bueno, como muchas de las otras muertes que han habido, lo que hay es sentimiento de impotencia, de rabia, pero al mismo tiempo creo que hay un desafío importante que hoy día también nos dice que hay que estar unidos, no solamente cuando estas cosas ocurren, sino también en otros momentos. Y es el mensaje que también quizás hoy día es poder entregar a la gente, que nos valoremos entre nosotros mismos. Creo que hay personas súper importantes, las comunidades tienen que seguir existiendo y por lo tanto debemos trabajar en la unidad de nuestro pueblo. Y ese anhelo, ese sentimiento, las comunidades a diario, continuamente lo estamos manifestando, lo estamos reclamando. Pero se ven ensuciada todo este proceso por esta manipulación, este vallamiento que continuamente hace acá, sobre todo la institucionalidad represiva como es la de Carabineros. Nosotros tenemos que volver a dejar en claro de que acá existe una guerra de baja intensidad de parte del gobierno. Es un tema silencioso, un tema que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Nosotros lo habíamos demandado, denunciado en algún momento a la opinión pública. Pero bueno, esto no siempre es escuchado por las instituciones ni por los mismos políticos. Entonces acá la situación hoy día pasa a ser mayor. Hoy día nuevamente cae abatido un hermano, bueno, acribillado esta vez, sin responsable. Y vimos un gobierno inactivo, un gobierno intolerante, ¿cierto?, a los temas mapuches. Se refirieron muy vagamente a la situación que estaba ocurriendo. Sin embargo, en otras ocasiones, como en Carahue, como la familia Luxinger, dieron todo el por el todo, movieron absolutamente todo para referirse a los temas. Hoy día el sentimiento que nos queda
después de esta situación, es decir, de que nosotros y el gobierno no tenemos absolutamente nada en común. Creo que el gobierno ha tomado muy en serio el tema de su constitución, ¿cierto?, en la cual los mapuches nosotros para ellos no existimos, y lo están viendo de la misma forma. Creo que hoy día la están poniendo en la práctica, y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuches, si es proteger los intereses económicos de las empresas y también de ellos mismos, ya que son ellos los que están invirtiendo fuertemente en nuestros espacios territoriales. Creo que estamos en un sistema que ha sido avalado tanto después de la dictadura, tanto por los gobiernos de la Concertación como el gobierno actual, que es de la derecha, que para ellos es un sistema al que les conviene, pero sin embargo a nosotros su sistema no nos sirve. Un sistema económico que es depredador, que es abusivo, que va en contra de lo cultural nuestro, o de lo más íntimo nuestro, que es nuestra cosmovisión, que va en contra de los recursos naturales, que son lo importante del territorio como para que nosotros podamos seguir existiendo como pueblo. Lo único que queda aquí de manera firme y decidida continuar en este proceso, enfrentando y ocupando las tierras, porque son nuestras, nos pertenecen aquí. Estas tierras fueron ocupadas o robadas de manera fraudulenta y por la vía del despojo. Entonces hoy en día nuestro pueblo lo único que le queda es de la misma manera ocupar para que nuestras tierras sean devueltas a los propios dueños, que son los mapuches. Lo que había conseguido el Estado de dividirnos, el debilitarnos, hoy día lo estamos derrotando y estamos encontrándonos para dar ese paso hacia la autodeterminación. Ese asunto que querían ponerlo bajo la alfombra, lo hemos puesto sobre la alfombra y ahora no nos pueden barrer. Y hoy día entonces el Estado está obligado a hablar, a dialogar con nosotros bajo cualquier situación, y en la medida que haya represión, evidentemente que la rebeldía como tal se va a seguir manifestando. Las movilizaciones en las cuales nosotros estamos reivindicando de los derechos del pueblo mapuche, estos derechos colectivos, no obedecen a un tema del terrorismo, porque nosotros no estamos pensando derrocar el gobierno, no estamos generando una inestabilidad de caos al interior del país, porque la reivindicación nuestra tiene que ver dentro del marco del contexto histórico del derecho que nos asiste como pueblo indígena. Por lo tanto, aquí sabemos que a todas luces este no es una situación que amerite la aplicación de leyes represivas heredadas de la dictadura militar, como es el caso de la ley antiterrorista, porque puesto que nuestras reivindicaciones, como les decíamos, tienen que ver con una demanda histórica que no tiene nada que ver con el terrorismo. O sea, no solamente los mapuches tenemos estos tipos de problemas, sino que es la población civil, trabajadora, obrera, que está luchando por un propósito y tienen que ver cómo le responden a ellos, ¿cierto?, en la ciudad, cómo le responde el gobierno a ellos ante sus demandas, y verán cómo nos responden a nosotros. Imaginarse cómo nos responden a nosotros al interior de las comunidades, donde muchas veces no hay una cámara, donde muchas veces no están cubriendo los medios de comunicación como lo hacen en la ciudad. Aquí en Pidima hay un destacamento, podríamos decir, militar, bélico, solamente para reprimir y castigar, hostigar y amedrentar a las comunidades y a los dirigentes y a los hermanos que luchamos por territorio, autonomía, libre determinación. Bueno, queda, como decía, un desafío importante. Es lamentable todo lo que está pasando, cuando pudiéndose haber solucionado este problema conversando, porque siempre han estado en la instancia para poder llegar a alguna solución. Y como decía, un sistema que a ellos le acomoda y que simplemente lo van a seguir defendiendo. Y por nuestra parte, creo que cada vez más también hay mucha gente más mapuche que se une a esto para seguir defendiendo lo que nosotros también consideramos nuestro. Así que va a ser un tema permanente, por no decir una lucha. Va a seguir durante mucho tiempo, mientras, como decía, el dinero sea más importante que las personas.